En otro orden, el Comité Intersindical de la Mujer Trabajadora pidió al gobierno asumir a través del Ministerio de Trabajo la normativa de la Organización Internacional del Trabajo, que promueve la lucha contra la violencia y acoso de género laboral. Estos sindicatos consideraron que pese a que se han gestado esfuerzos para disminuir los niveles de violencia, la descoordinación institucional ha incidentado que las políticas surtan el efecto deseado. A sabiendas de que las mujeres somos las que tocamos la peor parte en los sistemas de violencia que hoy están implementados en el mundo y particularmente en nuestro país. Esta campaña de 23 días que culmina, se gestará con una serie de acciones, visita al Ministerio de Trabajo para demandar su reacción positiva. Que el convenio es tripartito. Cuando ese convenio sea ratificado por el país, los gobiernos y los empleadores tendrán que implementarlo y desarrollarán políticas de prevención, de educación y políticas también de reprimir la violencia mediante reglamentación en el trabajo y que tendrá que impactar también en la familia y en la movilidad social. Las organizaciones emprenderán un conjunto de acciones con el objetivo de que se convoque a un acuerdo tripartita entre gobierno y empresarios.